así vamos por la calle diciendo, Patricia, Chela, ¿qué haces aquí? No, no me la encontré, pero miren, hemos venido a comer, acabamos de vernos, obviamente, y hemos venido a comer pollito. Sí, hay que alimentarse primero, ponernos al día. Ajá, y luego me va a acompañar a hacer cosas. Exacto. De pues, compras y así. Yo feliz, me encanta que la gente sea consumista. Yo promuevo el consumismo ajeno. Yo feliz. Yo también, o sea, no me gusta ser consumista, pero sí lo promuevo. Exacto, yo todo el mundo tipo, ¿me debería de comprar eso? Y yo como, sí, que lo deberías de comprar. Sí, no, entonces es mala idea venir contigo. Ayer salí con una amiga y así, ¿me debería de comprar esto? Sí, también comprando unas cosas que ni necesito. Bueno, yo ayer me tocó consumismo para mí, fui a Eiland a comprarme cremas de la cara. O sea, me gasté como demasiado dinero en cremas para la cara. ¿Pero por qué? Porque me encantan, tengo un problema. O sea, me encanta el skincare coreano. O sea, sí, pero te pones toda la... ¿Eres de las que se ponen mi crema? Me pongo todo. O sea, hago todos los steps. Double, o sea, me lavo la cara todos. ¿Y todos los días? Sí, sí. No, yo no puedo. Yo lo hago como una o dos veces a la semana y ya. Ah, no, me siento así como... Yo una ya perdí media hora. No. Me encanta. Es como mi ritual de la mañana y mi ritual de la noche. O sea, lo haces dos veces al día. No lo puedo creer. Ah, claro. Sí, me encanta. O sea, me encanta. Yo vivo con sueño. No podría hacerlo en las mañanas. Ay, no. Sí, sí. Es como mi ritual. Me pongo como un video de YouTube y lo veo. ¿Qué intento? Miren, venimos a un café bien padre. ¿O sea, bien caro? Bien padre, dije. Ah, vale. Pero bien cute, bien cute. Y lo mejor de todo es que está vacío. Me gusta mucho su decoración. Me gusta cuando tiene... neón. Sí. Miren, es súper bonito. Así quiero la oficina, miren. ¿Cuál quieres? Todo. Este es cookies and cream. Este es mi Navidad. ¿Prefieres el mango para tu voz? No, mango no. Hoy hemos tenido que cancelar esta misión. Es que no se me antojó ninguno de los postres. O sea, estaba bonito el del cactus, pero no se me antojaba cookies and cream. Y el otro está súper porito y está súper rico. Ah, sí, yo fui apenas. Vamos a ir a otro café. Pero igual este está súper bonito, por si quieren venir. Sí, la verdad sí. Y que nos cuenten qué tal. Si no son tan exigentes como yo. Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some, I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. Okay. Se puede tomar una foto de esa para que se ve padre. Ah, puedes comer y todo, un super food brunch box, qué rico, ¿no? Y es vegano, entonces sí es saludable, ¿ya ves? ¿Pedimos este? ¿Tú este lo has probado? Sí. O sea, este no lo vamos a pedir. Vamos a no, pedir acá otro. Hay más cosas. Mira, yo el otro día comí este. Y también estaba buenísimo. Y es el crumble, estaba delicioso. Todo estaba súper bueno. El brownie o el crumble. Ay, este también está bien, ¿eh? O sea, digo, si tienes hambre. Pero es que tiene pancakes. Sí. Ya llegó, bueno, ya trajimos nuestro platillo, que son esos pancakes super fluffy con, creo que esto es crema batida, yo pensé que era helado, pero creo que es crema batida. Y pues plátano, flores, menta, no es menta, es hierbabuena, ¿no? ¿Ah, sí? Blueberries, mermelada, mielecilla, y yo pedí café americano y ella pidió un café de una flor. De canola. Con miel. Tenemos un buen lugar el día de hoy, miren. Porque tenemos la ventana aquí al ladito. Nos podemos ver a toda la gente que pasa. Que ahorita está muy vacía todavía, ¿eh? Ah, es que es una flor que típica de Jeju. ¿Sabes los jardines esos? Los amarillos. ¿No? Sí, ya sabía. Sí, sabía, pero no estaba segura. Esa es la canola.
Ay, pues provecho. Lo amarillo. Yo creo que esto es canola. Dijeron, canola que nos sobró de su café. Para que combinen los sabores. Sí. ¡Qué rico! A ver, ¿tú eres experta? ¿Tú sueles comer muchas pancakes de estas? No. Ah, ¿te iba a decir ellos? Nunca los he probado. ¿En serio? Muy bien. Miren esta copiona. ¡Cómo muy rico! Creo que fue una buena decisión habernos cambiado de lugar. Además, ves que no tiene. Está súper bonito el otro, pero sí le faltan. Pero no sé por qué sí tenía las ventanas súper grandes. Pero porque da una calle muy pequeñita. Y te da a una ventana casi. Sí. Y por ejemplo, estos tres pancakes. Todo el plato cuesta 10,000 wones, que son como $8 más o menos. Y allá un pastelito chiquito costaba 9, 11, algo así, y eran más chiquitos. Es como el Japanese cheesecake, ¿no? Sí, exacto, como el Japanese pancake. Y se siente saludable, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cómo es vegan? ¿Cómo se va a tomar para los celíacos? Gluten free. Mentira. Recomendamos. Así que, recomendamos. Si venís por aquí. Si venís por aquí. Vengan, dice. Sí, si vienen, vengan. Pues si vienen a Corea, más bien si vienen a Corea y si vienen a Myeongdong, pasen a este café porque está muy padre, la verdad. Perdón, estaba yo haciendo su video, es que esta muchacha. A ver, enséñanos cómo comerlo, por qué favor. Qué buena decisión. Digamos que digamos que. Uy, qué moderna. Delicioso. ¿Y tu café qué tal? ¿Está bueno? ¿Y por qué no se revolvió la espuma, Eso es algo muy raro, ¿no? No, está bien, gracias. Hola. Después del café de Innisfree, bueno, en realidad estuvimos Patricia y yo ahí como un par de horas platicando y después llegó otro amigo y estuvimos ahí platicando un montón y ya como a las 8 más o menos ya nos despedimos. Yo tenía todavía que comprar unas cosillas. Y ya ahorita ya estoy en mi cuarto, entonces nada más quería despedirme. Estoy muy feliz, estos días, llevo 3 días aquí en Corea y me queda uno. Y han sido días súper, súper productivos, o sea, me levanto y hago 1,000 cosas y me duermo súper tarde. Pero han sido súper productivos, estoy muy cansada. En la mañana hice casi todo empaqué mis maletas. Pero hoy compré un montón de cosas más. Y me dejé llevar, oigan. Y a Daiso, miren, compré cosas de BT21. Fui a Daiso. No sé si ya les había contado aquí en video. Ah, pero estamos trabajando en nuestra oficina en, pues, pintar toda la oficina, hacer los escritorios y todo eso. Y yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de un mueble, bueno, de poner una repisa así. Y Jessie me dijo... Yo compré unas en Daiso, ahí las venden. Y soy así, me encontré un arbolito falso, chiquitito. Se va a ver hermoso, lo compré. Ya sé, van a decir, pero eso también lo puedes comprar en México. Ya lo sé, pero este sistema en México lo vi y estaba mucho más caro. Y pues ya, me lo voy a llevar desde aquí. Mi arbolito también, los árboles falsos y las plantitas falsas en México, no sé por qué, son muy caros. Yo la otra vez quería comprar unas flores y un ramito de flores costaba como 80 pesos, que son como $4. Y ayer compré mi árbol por $3. No, no es cierto, me costó 2,000 wones, como $1.50, como 30 pesos. Y pues está muy hermoso. Ahora el problema, y unas cintitas hermosas. Ahora el problema es que no sé si me va a caber todo, espero que sí, no sé qué voy a hacer. Tengo que empacar muchísimo, muy inteligentemente, pero
estoy muy contenta con las compras. Le compré un cereal a Sofi que me pidió, muchas salsas que me pidieron, un montón de salsas, pedidos de café, miren, cositas bonitas. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme en este vlog que está cortito, pero con mucho amor para ustedes. La verdad es que ha sido como un poco difícil porque ando corriendo de un lado a otro y entre que trato de hacer un poquito de historias para Instagram, no he estado mucho en Twitter, pero trato de... No grabé vlogs así completos, pero pues sí traté de grabar cuando salía con amigos para que vean un poquito. Y les juro, mis amigos el día de hoy estaban todos muy sorprendidos porque me decían: es que literal andas corriendo y comprando cosas, todo lo que existe en Corea. Y yo, sí, es que a eso vengo, o sea, básicamente vengo a trabajar y a hacer cosas, de comprar las cosas de, pues, del café, ¿no? Entonces, ha sido como pesado, pero me gusta. Y pues nada, me queda un día. Ya compré casi todo lo que tenía que comprar, estoy como 98%. No, ya compré todo, o sea, lo que me compré extra ya es, insisto, extra. Y ya nada más mañana tengo que terminar de arreglar mis cosas, regresar a México y ya equipar la oficina porque estoy muy emocionada. Pero miren, este es mi cuarto. Está bonitín. Aquí al lado está, acá están mis maletas, la puerta y la cocina. Y pues nada, gracias. Nos vemos prontito en México, en el café. Ya yo regreso prontico y miren mis uñas. Qué elegancia la de Francia. No me las pinté, amigos. Son unas uñas que te pegas, tienen una como un durexito aquí, como cinta, pegamento, no sé, y te las pegas. Pero la verdad es que me las puse antier y se me cayeron así de una por una, se me iban cayendo. Y luego fui y me compré un pegamento para uñas. Y el día de hoy han resistido perfecto, miren. Y nada, eso es todo el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye.